Le vamos a enseñar cómo montar bien su nueva mesa de ping-pong exterior Cornillo Sport 500. Las instrucciones de esta mesa pueden usarse para la mayoría de las mesas de la gama Cornillo. Asegúrese de ser dos personas para realizar el ensamblaje. Este le tomará aproximadamente una hora. Necesitará las herramientas siguientes: un destornillador con punta de estrella número 2, un destornillador con punta de estrella número 3, una llave de vaso de 10 milímetros, una llave de vaso de 13 milímetros, una llave fija de 10 milímetros y una llave fija de 13 milímetros. En primer lugar, ponga la caja en un lugar plano y ábrala usando la banda de apertura fácil. Todos los componentes se encuentran frente a usted. Organícelos cuidadosamente. Los tornillos están repartidos en bolsitas separadas y numeradas según las piezas. No dude en usar los dos refuerzos de madera o alguna otra pieza del embalaje para proteger el suelo y servir de apoyo para los tableros. Tenga cuidado al sacar los tableros de la caja. Levante cada panel entre dos personas con un mismo movimiento vertical, evitando tocar el segundo panel con el fin de evitar dañarlos. Deposite con precaución los tableros lejos de la zona de ensamblaje, evitando al máximo todo roce. Ya podemos empezar a montar la mesa. Recuerde que es importante seguir cada etapa especificada en el manual de instrucciones impreso suministrado con su mesa. Esto le permitirá montarla de manera correcta y con toda seguridad. Paso número 1. El primer elemento que hay que montar es el chasis. Para ello necesitará estas piezas. Inserte la pieza 1033 en el centro de una rueda. Pase a través del soporte que va fijado a la barra 7065.D y a través de la otra rueda. Asegure el conjunto con una tuerca 1121 y apriete, dejando suficiente margen para que las ruedas puedan seguir girando. Estos dos elementos son los únicos que requieren el uso de las llaves de vaso y fijas de 13 milímetros. Las tuercas autoblocantes llevan un anillo de nilón en el cual se fijará el tornillo. Esto evita que el tornillo se afloje con el uso. Repita este proceso para ensamblar la segunda rueda y una tercera vez para la segunda barra 7065.D. Use la varilla 2204 para amarrar los frenos y compruebe que están montados de forma correcta. Para ello, observe el bajorrelieve de la banda negra de la rueda que está anclada a la barra 7065D. Los agujeros del bajorrelieve deben encajar con los que se encuentran en el pedal rojo 4465. La cara más grande del pedal va pegada a la banda negra. Paso número 2. Añadamos ahora los paneles de barras laterales y transversales. El mango de soporte del panel lateral, el asa de transporte, que solo se utiliza en el Sport 500, y el travesaño están unidos a la barra 7065.B en un solo paso. Use la pieza 1838, pásela a través del soporte 7898, a continuación del panel lateral y finalmente a través del chasis 7060.B. Para terminar, asegure el conjunto con una tuerca autoblocante 1120. Repita esta maniobra para mostrar el segundo punto de anclaje y repítala de nuevo por completo para montar el segundo panel lateral. Tenga en cuenta que el asa de transporte puede ir a uno de los dos lados de la mesa indistintamente. Es importante en esta etapa que las piezas 1838 y las tuercas 1120 estén muy bien apretadas. Paso número 3. La tercera etapa consiste en montar los portarraquetas que se encuentran a cada lado de la mesa. Inserte el portarraquetas en las ranuras correspondientes del panel lateral. Use el tornillo 1843 para fijar el portarraquetas 4472 a la barra 7065.D y apriételo por completo con una tuerca 1140. Repita esta operación para ensamblar los otros tres portarraquetas. Paso número 4. A continuación montamos las barras de soporte que conectan la superficie de la mesa con el tren de aterrizaje. En la etapa anterior, usamos el tornillo 1843 para fijar los portarraquetas. Ahora vamos a fijar la barra de articulación y la barra de extensión a este mismo soporte.
En primer lugar, fije la barra de articulación 70-62, la más corta, asegurándose de que el arco de la barra está hacia abajo. Añadamos ahora la arandela de espaciado 12-92, seguida de la barra de extensión 78-95, la más larga, asegurándose de que el arco de la barra está hacia arriba. Asegure estos elementos con la tuerca 11-20. Tenga cuidado al apretarla y deje suficiente holgura para que estas piezas se puedan mover. Repita esta operación para ensamblar los tres conjuntos de barras de articulación y extensión. Paso número 5. Es importante que este paso lo lleven a cabo dos personas, ya que se trata de colocar los tableros en los paneles de la mesa. Lo primero es liberar los cerrojos de uno de los tableros. Para ello, levante el asa roja e inserte en ese momento el pasador 2343 en el agujero que se encuentra visible. Presente el tablero frente a la mesa parcialmente montada. Los cerrojos negros que sobresalen del marco situado en el lateral del panel deben insertarse en el agujero que se encuentra en la cara interior del tablero. En cuanto estén en su sitio ambos lados, deslice despacio el tablero hacia el interior de los flancos hasta que esté en posición vertical. Una de las dos personas debe sujetar el tablero en esta posición mientras la otra fija las barras de articulación. El tornillo 1830 debe atravesar el marco, la arandela 1296 y el agujero de la barra de articulación 7062. Todo ello asegurado por la tuerca 1120. Para colocar y apretar el tornillo 1830, puede que deban inclinar ligeramente el tablero. Repita esta operación con el mismo tablero del otro lado de la mesa. Retire entonces el pasador 2343 que mantenía los cerrojos abiertos. Este le servirá para ensamblar el segundo tablero. En este momento, el primer tablero ya está fijo, así que puede repetir esta operación con el otro lado de la mesa. Paso número 6. Algunas de nuestras mesas vienen con las patas ya montadas. En este modelo, hace falta montarlas. Las patas se deben ensamblar una por una. Tome una pieza 4469D y júntela con su pareja, la 4469G. El nivelador de altura 4479 se atornilla en el sentido de las agujas del reloj y sirve para mantener unida la estructura. Tome ahora la barra 7894 y fíjela al exterior de la pieza 4469G, pasando la tuerca 1844 por el agujero del centro. Añada la barra 7893 en el exterior de la pieza 4469D y asegúrese de que el perno 1844 atraviesa todas las piezas. Apriete con la mano la tuerca 1140 en el perno 1844. La pata que está montando irá sujeta gracias al tornillo 1900 en los agujeros inferior y superior. Observe que el tornillo 1900 es autorroscante. Ahora, apriete por completo la tuerca 1140 en el extremo del perno 1844. Repita este paso para ensamblar la segunda pata. Fíjese que la cabeza del perno 1844 esté siempre hacia el interior de la mesa. El resto de fijaciones son las mismas. Repita esta etapa para ensamblar las otras dos patas. Paso número 7. Ahora es cuando hay que fijar las patas a las barras de extensión. Pase el extremo del perno 1844, que sobresale en la mitad de la pata a través de la barra de extensión 7895.A y sujételo con la tuerca 1120. Repita este paso con las otras tres patas. Paso número 8. Ahora las patas están fijadas a las barras de extensión y nos queda unirlas al travesaño que pasa bajo el área de juego. Suba la pata hasta la cara interior del tablero y pase el perno 1830 por el agujero superior de la barra transversal. Para ello, puede que deba inclinar el tablero ligeramente hacia usted para alinear perfectamente los diferentes elementos. En esta mesa hay un agujero roscado en la traviesa que no se usa. Repita este proceso para el otro soporte de la pata y el paso completo para ensamblar las otras tres patas. Paso número 9. Fijemos los postes de sujeción de la red, que en este modelo de mesa son retráctiles.
Coloque el poste 4468 de manera que esté acostado hacia el interior de la superficie de juego y apoye sobre la barra situada en el panel lateral. Use el tornillo 1402 para fijar la piececita de plástico 4485 en la base del poste de la red y asegúrela atornillando. Repita este proceso para el otro lado de la mesa. Paso número 10. Para este paso, asegúrese de que la mesa esté en posición abierta. Los postes de la red se levantarán entonces automáticamente. Le van a hacer falta los demás componentes del paquete 2817. Saque la varilla 4561 del bastidor vertical del poste 4586 y páselo por el orificio de la costura de la red. Deslice la varilla 4561 dentro del bastidor 4586 hasta que el extremo superior de forma cuadrada se fije en lo alto del bastidor. Enganche la lengüeta de plástico en el costado del bastidor 4586 tirando más o menos. Esto le permitirá ajustar la tensión de la red. Estire la red hasta el lado opuesto de la mesa y repita el paso anterior. Puede usar la ruedecilla roja 4538 para ajustar la altura de la red. Paso número 11. Ya solo nos falta añadir los elementos de acabado. Estos accesorios no están disponibles con todos los modelos de mesa, así que no realice más que los pasos correspondientes a la suya. Vamos a instalar las tapas de protección de raquetas en los paneles laterales de la mesa. Basta con acoplarlas con un clic. Instale las cuatro tapas del mismo modo. Paso número 12. La Sport 500 es la única mesa que incluye un asa de transporte. Esta permite levantar ligeramente la mesa para franquear un escalón o el umbral de una puerta. Este asa sirve únicamente para levantar ligeramente la mesa y no para tirar de ella. Ajuste el asa 7897 al soporte 7898 que ya montamos en el panel lateral de la mesa durante el paso número 2. Pase el tornillo 1708 a través del soporte y del asa y asegure el conjunto con una tuerca 1120. Paso número 13. Hay una placa de cobertura que debe ser equipada para ocultar el soporte utilizado para el asa de transporte. Coloque la placa de cubierta sobre el soporte en la base del mango y asegúrela con los tornillos 1404. Paso número 14. Algunas mesas cornillo incluyen esquinas de protección. Para instalarlas, debe alinear el interior del patín con la arista formada por las esquinas del marco y después empujar ligeramente hacia arriba. La esquina de protección se fijará automáticamente con un clic. Apriete entonces el tornillo 1374 a través de la base de la esquina de protección para mantenerla bien en su sitio. Pasos 15 y 16. Las mesas Sport 500 y Pro 510 también ofrecen dispensadores de pelotas, cuya referencia es 4475. Para las mesas de exterior, retirar el papel de protección de la banda adhesiva, colocar la lengüeta roja en la ranura que se encuentra en la cara interior del marco y pivotar el soporte hasta que la banda adhesiva entre en contacto con la cara inferior del área de juego. Apriete con firmeza. Los dispensadores de pelota se encuentran bajo el tablero en la esquina izquierda del lado del jugador. El ensamblaje de los dispensadores de pelotas es ligeramente diferente en las mesas de interior o de exterior. Apertura y cierre. Cornillo suele usar dos sistemas de apertura y cierre. Las mesas equipadas con el sistema DSI llevan un asa roja que se encuentra en el lado del jugador en el centro de la mesa, bajo el área de juego. Tirando de este asa, los cerrojos se abrirán, permitiéndole abrir y cerrar la mesa. Cuando quiera abrir la mesa, debe levantar el asa roja una vez para bajar el tablero y otra vez para acabar de bajar la mitad de la mesa. Esto se debe a que las mesas con el sistema DSI llevan 16 puntos de anclaje para evitar que el tablero se pueda abrir de una vez y así reducir el riesgo de accidentes. Asegúrese de que los cerrojos están bien anclados, oirá un clic de comprobación y si hace falta levante manualmente los tableros cerca de la red. Con el sistema Push and Lock, abrir los tableros accionando los botones rojos situados en la parte baja al lado de las ruedas en cada lado de la mesa. Bajar cuidadosamente cada tablero hasta la posición de juego. Asegúrese de que los cerrojos están bien anclados, oirá un clic de comprobación y si hace falta, levante manualmente los tableros cerca de la red. Mantenimiento. Para cuidar la superficie de juego, le recomendamos que use nuestro limpiador regenerante. No use productos agresivos como abrasivos, disolvente o ácidos. También le recomendamos que use una funda de protección para las mesas de exterior para evitar que se estropeen o se ensucien. Esto también evitará que se alteren los colores de los tableros por causa de la exposición prolongada a los rayos del sol.
Todas las fijaciones deben ser comprobadas con frecuencia para comprobar que no se aflojen. En el marco de un uso normal, es posible que el sistema de anclaje necesite mantenimiento. Las instrucciones para esta operación se encuentran al final del manual de instrucciones impreso. Postventa. Le aconsejamos que guarde en lugar seguro el manual de instrucciones y que lo consulte para toda operación de mantenimiento o si necesita pedir piezas sueltas, cuya lista encontrará en la última página. La referencia y el número de serie se encuentran debajo del tablero en la esquina superior derecha. Garantía. Cornillo le garantiza sus mesas contra todo defecto de fábrica durante un periodo de 3 años. Esta garantía se extiende a 10 años en el caso de los tableros de las mesas exteriores. La garantía de los tableros de exteriores cubre la deformación, delaminación y borrado de las líneas blancas. La garantía cubre igualmente las piezas que se pudieran romper por causa de un defecto de fábrica, pero no cubre las roturas debidas a un uso indebido o por causa del desgaste habitual.